nada. No eres nada. Bueno, lo malo para ti es que sigues amarrada a mí. ¡Ja! 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 ¿Por qué, Fabián? ¿Por nuestro hijo? Ese hijo no existe. Esta es mi venganza, Fabián. Verte ahí con la esperanza de recuperar todo y tener nada. Completamente en mis manos. Sin el apoyo de Bárbara, sin el apoyo de tu familia, sin un solo peso. Sin posibilidades de tener un hijo. Me da mucho gusto, Fabián. Me llena la boca podértelo decir. Así, así es como te quería ver. Acabado. ¡Completamente acabado! Eres una perra de... ¡Fabián! ¡Fabián, ya! ¡Fabián! Desgraciada. ¡Tú no me vuelves a tocar! ¡Falcón, vas a ver cómo se te vuelve a tocar! ¡Es para que te enteres de lo que es capaz de ser una mujer despechada! ¡Hasta nunca! ¡Pobre diablo! ¡Púdrete! ¡Púdrete! ¡Púdrete tú también! ¡Ya, Diego! ¡Ya! ¡No te voy a soltar! ¡Suéltame! ¡Marcia, ven acá! ¡Ven acá, Marcia! ¡Ven acá! ¡Marcia, ven acá! ¡Ven acá, Marcia! ¡Ven acá! ¡Te voy a matar! ¡Marcia, te voy a matar! ¡Ya dijo usted todo lo que tenía que decir! ¡Ya váyase! ¡No! Mi papá ya entregó las escrituras del cafetalero. Le voy a pedir que haga lo mismo con las de su casa, doña. Eso era lo único que me faltaba para terminar con él. Te lo dije, Elena. Las dos estábamos luchando por lo mismo. Si me hubieras dejado hacer las cosas a mí, no hubieras pasado por lo que pasaste. Espero que por lo menos para ti haya valido la pena, Marcia. Por verlo así, cualquier cosa vale la pena. ¡Vas a verme! ¡Vas a verme! Hasta nunca, Fabián. Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta nunca. Sí. ¿Cómo no? Suéltame. Ya, ya. Suéltame. Ahí tienes. Eso fue lo que sembraste, Fabián. Pues puedo empezar de nuevo. ¡Siempre puedo empezar de nuevo! Desde la cárcel va a ser muy difícil, hijo. Y esto no es venganza. Es simple y llana justicia. Y créeme que lo siento. Seguramente ella y Giancarlo fueron a la hacienda, Aurelio. Te dije, era mejor esperarla allá. Pues que sí, pero... se me hace raro, Jeremy. De todas maneras, teníamos que venir. Vamos a ver qué pasó con lo de Bárbara. A ver si es cierto que la van a soltar. No, no, yo preferiría, en verdad, hacer corajes, Aurelio. Si la van a soltar, pues yo creo que lo mejor es que lo hagan sin que nadie se entere. Digo, por lo menos en la hacienda tiene varias enemigas, ¿no? Así que con cualquiera de ellas saldría perdiendo. Así es. Bueno, pues vámonos antes de que se haga noche. Tengo que pasar a la iglesia, ¿no? ¿A la iglesia? ¿Y eso? Pues Diana ya es viuda, ¿no? Puede casarse cuando y con quien le dé el gana, ¿no? Que no se entere Juancho porque no te lo vas a quitar de encima. Me andas diciendo que gracias a él te vas a poder casar. Grandísimo bocón, ¿verdad? Pues es que como sea, Diego. Me parece absurdo que le hayan dado una oportunidad. O sea, digo, ¿para qué? Hay que respetar a la abuela Daniela. Ella quiere hablar con él. Solucionar de alguna manera los problemas. Ay, por favor. Si lo que tendrían que hacer es mandar al tipo a la cárcel. Digo...
¿No ha sido suficiente con lo que ha hecho como para que todavía le den otra oportunidad? Bueno, eso lo tienes que discutir con la abuela. Yo te llamé porque Paloma quiere hablar contigo. Te la paso. Sí, nos vemos. Con permiso, con permiso. Gracias. Hola, Daniela. Bien, bien. No, nada más era para pedirte un favor. ¿No ha ido mi mamá a la hacienda? A ver, espérame. Es que vienen llegando Aurelio y Jeremy. Es Paloma que si alguno de ustedes ha visto a Soledad. No. Dile que fuimos a su casa y no la encontramos. No, cuñada, que fueron a su casa a buscarla y que no está. Pero tú tranquila. Está con Giancarlo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, lo que pasa es que... Mira, no me hagas caso, estoy loca, ¿sí? La verdad es que sí, cuñada, estás muy loca. Yo creo que no tienes de qué preocuparte. Mira, ya no existe la amenaza de Miguel. Fabián está ya con ustedes y pues Bárbara está en la cárcel, así que no hay ningún problema. No, ya no. La tuvieron que dejar ir. ¿Cómo que la tuvieron que dejar ir? No hubo parte acusadora en lo del secuestro. Está fuera de la cárcel. ¿Qué? Daniela, ¿qué pasa con Bárbara? Paloma. Parece ser que la dejaron libre, Paloma. Bárbara está fuera. Ah, mamá, adelántate. Tengo que ir a la oficina, se me estaba olvidando algo muy importante. Y yo sé que te va a gustar mucho. Ay, Juan Carlos, pero pues al rato, ahorita no me dejes sola, pues. Es que, mire, yo me siento como destanteada. ¿Sí? La verdad, mamá, es muy importante, no me tardes. Chao, mamá. Como gustes, Carlos. Le voy a pedir a Juan Francisco que se ponga de acuerdo contigo para que discutan la manera de arreglarlo.